Morgan. Buenos días. Good morning. Morning. Hoy es junio 14. Estamos saliendo de Leipzig. Oye, es 15. ¿A 15? Es 15, ¿no? Es 15. Hoy pagan. vamos a Hamburgo. O sea, es Hamburg. Suena como hamburguesa. De hecho, yo a mí se me toca pensar que inventaron la hamburguesa. Hamburg. Y vamos a ir a ver el partido de Ecuador-Costa Rica. ¿Qué haces? Lo cual tengo el corazón dividido porque quiero decirles que como es de los nuestros, no sé, quiero que a los dos les vaya muy bien y... En fin, ¿qué hago? ¿Le estoy poniendo pastilla? ¿Le estoy haciendo pastilla a mi pantalón, como decimos en México? ¿Ruedo, como dicen muchos amigos míos allá en Miami? Porque me han muy cansado de andar por la vida con tacones aquí en Alemania, me la ando en tenis. Pero entonces me quedan muy largos los pantalones. Es más, les platico cómo resolví el pantalón del día de hoy. Miren, les enseño. Tengo que poner seguritos. Pero pretendo también coserlos cuando tenga tiempo. Bueno, pronto ya resolví. How much was it? $64.99. Wow, how many liters? 58 liters. Rosana, hazme la rutina de hoy, mi amor. ¿Qué es eso que está allá al fondo? Lo que está allá al fondo es el estadio... lo que no sé cómo se llama. Bueno, es de Hamburgo. De Hamburg. El estadio de Hamburg, donde vamos a ver a jugar a Costa Rica y a Ecuador. ¿Qué más? Está el clima espectacular. Hoy no hace ni frío ni calor. Y Iván ya se nos va. Bueno, me voy. Segunda foto ahí. Ecuador, Ecuador, vamos Ecuador. Ecuador, 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 Ecuador. ¿Qué pasa, Luisito? Sí, aquí estamos. En Hamburgo, prácticamente me ha estado tocando la parte de Hannover, Göttingen, el cuartel general de los mexicanos, y Hamburgo, y bueno, la paso uno de lo mejor. La verdad es que es una bendición estar aquí, la comida espectacular, no le sufres, el pan y el café, que soy fanático de ello, en cualquier esquina, así es que estamos pasándola de maravilla y agradecido al creador de vivir este mundial acá en Alemania. ¿Cómo te digo con la cerveza? No, con la cerveza he tenido que frenarle, porque si no el sobrepeso es el problemilla por ahí. Y las mujeres, espectaculares, tacos de ojo a raudales.
Empezando la segunda mitad, en el minuto 54 vino esta combinación entre Edison Méndez y el Team Delgado, que terminó con este disparo al primer palo de José Porras. Antes de despedirse, Iván Caviedes le puso la cereza al pastel con este remate que selló la victoria con el 3-0. ¡Se vino el estadio abajo! ¡Vean la euforia de los ecuatorianos! Nos estamos yendo de Hamburgo, ya que no saben para dónde vamos. Vamos a Hanover a ver jugar a México frente a Angola. De hecho, lo vamos a ir a ver ganar. Así que vámonos. Constantino, ¿me ayudas? ¿Puedes ayudarme, por favor? Sí, puedo ayudarte. Es mío. Porque sales en la televisión, es que me ayuda, ¿verdad? Nomás que por eso, ¿verdad? ¿Viste? ¿Y que tú no quieres nada? Bueno, llévame esta. Estamos en la ciudad de Hanover. Es el estadio donde vamos a entrar en un ratito más. Bueno, el clima está un poquito raro porque, fíjate, ayer pasábamos mucho calor y todos los días también, pero ahorita ya como enfrió, aquí anda uno como no sabiendo cómo taparse, como que quiere llover. Pero lo más importante es que el calor lo ponemos nosotros porque ¡viva México! Voy al baño, sí, voy al baño. Descansé. Straßenverlauf weiter folgen.
or USA? Who wins today? USA. All right. But why are you wearing the Italian colors? What? Why are you wearing the Italian colors? Because the other girl is wearing the USA flag. But you're going for the USA. Sure. Good for you, baby. Good for you. Okay, yeah, this is no TV Skyline DSNG. D262. Already set up? Polo bar. Okay. That's perfect. You show me the image. Okay, can you punch it? Fine. Can you punch Rosanna? Can you punch the tape? One moment. Three, two. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto me da saludarlos en esta edición especial de República Deportiva. Me encuentro en las afueras del estadio de la ciudad de Kaiserslautern, donde aquí más tarde 4 horas No, te estoy mandando los intros de Rosanna. Los intros de Rosanna. Este es el hello del show. Y después viene el comienzo del segundo segmento y el tag del segundo segmento. That's it. Imagínate, y toda esta corredera aquí en Kaiser, iba a decir Gelsenkirchen, en Kaiserslautern, una gripe de mierda y un calor sabroso. Ya me siento mejor. Pero me he metido muy bonito, mira. Me he metido de todo. Suda Fed, Fed Suda, Airborne, Tylenol, Brahma Vaina. Me he metido de toda vaina. Al Scotch, Single Malt también me metí. Y también se metió en Big Trouble. Lo único que espero, honestamente, es que los gringuitos se saquen una sorpresa hoy contra los italianos y eso me va a alegrar. La adrenalina me va a quitar todos los problemas que tengo. Ojalá. Ya se metió hasta 10 supositorios. Empezó con uno y como que le gustó. Llegamos a la conclusión de que toda esa gente no vino porque no puede. Está toda la raza blanca, bonita y simpaticona, por así decirlo, porque de fiesta no saben nada. No cantan, no bailan, no mueven el botecito, caray. Y trácata, trácata, trácata. ¿O no? Báilame. Susana, ¿qué quieres? ¿Qué vas a comprar? Voy a comprar playera de Brasil para Armando Migo, porque sé que también, además de México, le gusta Brasil. Voy a comprar yo una de 2006 FIFA World Cup para mí. Y voy a comprar una gorrita de Brasil para mí. It's like 116. Para mí es perfecta. Que pede que bien apretada. ¿Cuánto cuesta? 18 euros.
rosanas son muy guapas. Mira, Rosana. ¿Qué tiene que ver una cosa Rosana, con la otra? Perdón. A este sí me lo llevo. A este sí me lo llevo para mi casa. Hermoso. Ay, ya no tengo nada más que decir. Ya acabamos. ¡A puchería! Oye, Luis. Y me iba a dar un beso en la boca, pero no me dejé. Sí. Mira, Cacá, aquí está Cacá. Cacá, ¿cómo estamos, Cacá? Bonito, ¿no? Estaba hermoso, qué guapo. ¿Te parece? O sea, de plano. Oye, decir, ¿te pareces a Cacá? No. No, se parece a Cacá, mírenlo acá. Sí. Igualito. Mira, pues, mira qué bueno. Emerson, aquí está Emerson. Emerson. Luisao, ¿qué está Luisao? Porque Emerson le tira. ¡Oh, Pagueira! ¡Oh, Pagueira! ¡Aquí está Pagueira! Vamos a la habitación 245. Tengo 19 días que no veo a mi hijo Armando. Él llegó hoy mientras yo estaba en el estadio cubriendo el partido de Brasil-Australia. A la 1 de la tarde llegó aquí, a Múnich. Ahora son las 9:35 y lo voy a ver finalmente. Dicen que se quedó dormido, pero también me dijeron que ya despertó. Yo me mantengo informada. Vamos a ver. ¡Mi hijo lindo, precioso! Vente, mi niño lindo. Te extraño mucho. Ok. Nice, thank you, Evan. ¿Cómo se acostumbra uno a la gente, no? Entonces, yo por ejemplo, yo para mí ya no me traigan otro chofer, si con Constantino ya nos entendemos, nos me cae bien, ya sabe cómo está el negocio, ya me lo entrenaste, ya entendió la hora, nos trae hurry up, todo el tiempo, Constantino, hurry up. Pero, está bien, it's good. Perfect, yes. Oye, tenemos nuevo van, ¿no? Sí. Este es más poderoso. Todo espectacular, bonito. Oye, háblame, tell me about the new van. Tell me what we have. How many cylinders? Tell me about the new van. 5 cylinders, 2.5 liters engine, 180 horsepower. So how fast are we going on the road now? 200, 118. All right. And how fast were we going before? 160, 150. Yeah, that's nothing. Yeah. That's nothing. Now we're talking in the real Autobahn. Now we're talking. A partir de hoy martes, miércoles y jueves son los 3 días en que se van a definir ya todo lo que será la siguiente fase. El día de mañana miércoles no hay nada definido, que es el donde está México. Así que también nos interesaría mucho que clasifiquemos, obviamente, y veremos en qué posición. ¡Ricardo! ¡Hey, Luis! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo, papi? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo ves el partido de hoy? Interesante. Nos tenemos que jugar todo por el todo, ¿eh? No hay mañana para México. Ahora, ¿tienes miedo? No. Cuéntame, háblame de las fotos que has hecho, que has tomado. Fanáticos, sobre todo fanáticos. Muchas fanáticas. ¿Eh? ¿Muchas fanáticas? Muchas fanáticas. ¿Y cómo ha sido la experiencia hasta ahora? ¿De total, personal super y profesional? Súper bien, sí. Es cansado porque es estar viajando constantemente de una ciudad a otra, pero realmente, o sea, es una descripción. Es muy difícil decir qué se siente en cada partido, ¿sí? O sea, ni los Super Bowls ni las series mundiales se pueden comparar con un mundial de fútbol.
Oye, ¿esperabas tantos mexicanos? ¿No te llamaba la atención? Muchísimo. Yo no sé de dónde salieron, ¿eh? Yo no sé de dónde salieron, de Colonia o de Hanover, algún lado, pero está pesado la raza mexicana, ¿eh? Empeñaron todo para venir para acá, ¿eh? Verde, Ricardo, verde. Me he caído por unas escaleras, me llevaron al hospital en emergencia. Fue una locura, estoy trabajando así, o sea, trabajo triple, como uno puede hablar ya, me afectó la lengua y todo. Pero muy contenta de estar aquí, trabajando muchísimo y con una alegría muy fuerte, una emoción, y se hace lo que se puede. ¿Y qué es lo que tienes? Tengo uno de los ligamentos lastimados. ¿Qué duele? Tengo las medias del mundial, mira. ¿Tú ves? ¿Tú estás viendo? Está bien. Porque es que la pasión ante nada. Oye, pero esto no, aquí no hay una implicación legal de que tú estés trabajando así, mi amor. Es mi decisión y yo decidí terminar lo que empecé. ¡Joda! O sea que, pa'lante. ¿Y cómo te afecta a ti trabajar con una reportera que está bueno, pues, a medio tren? Casi no me afecta porque nos conocemos bastante, hemos trabajado mucho tiempo juntos y básicamente lo que ella no puede hacer lo hago yo y ella hace todo lo que tiene que hacer y ya, con eso complementamos los dos. ¡Teamwork! Bueno. ¡Teamwork! ¡Trabajo de equipo! Thank you. Gracias. Chao, muchachos. Bye. Al Chato le digo que a los mexicanos le tengo mucho miedo por cuando jugamos en la Libertadores. Siempre sí. A River, mi equipo, siempre le dan caña. Así que, pero bueno, la selección espero que sea distinto, ¿no? México gana, ¿no? ¿Cuánto? 3-0. 3-2. Un buen regalo. Pero mientras tanto, vamos a platicar con nuestra gente de México y Argentina. ¡Rápidamente!